¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo acá en Quinta Edición, Canal 9, señal de PTR para toda la región de Valparaíso y en algunas zonas aledañas. Estamos comenzando en el día de hoy un programa distinto porque estoy en el estudio, pero luego se va a unir Rodolfo Mon, quien va a estar en otro lugar hablando, por supuesto, de cine, de lo que está pasando en el cine, estrenos futuros y algo más. Así que de esta forma comenzamos nuestro programa. Bien, ya estamos comenzando el programa y entrando en materia. Vamos a saludar a Rodolfo Montt, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué cuentas? Estás en el cine en esta hora. Cine Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor. Como puedes ver, nos encontramos en Cine Sol, Quilpué, y estamos acá porque tenemos hartas cosas que mostrarles, pero también porque nos comentaste, Víctor, que había cosas bien entretenidas en el programa y gracias a como lo vimos en la reunión de pauta, estamos en una época en que efectivamente los escolares están terminando su ciclo, los que están en cuarto medio van a rendir la que ahora se llama PAES, que cambia de nombre todos los años, y conversamos en la reunión de pauta. Hay películas que hablen acerca del término de la jornada escolar y, por supuestamente, el abanico es amplio. Así que vamos a empezar con un par de películas que son icónicas, que tratan acerca de eso. Una de las, no sé si las primeras, pero una de las que más me gusta a mí, es una que mezcla el suspenso, el terror, que es Carrie, de 1976, la primera película basada en un libro de Stephen King, dirigida por el ahora muy conocido y respetado Brian De Palma. Un aparecido nomás que nadie conoce. Bueno, esta película también cuenta con una de las primeras apariciones de John Travolta. Inclusive antes de la película Gris, John Travolta aparece en la película Carrie. Y en esta película de misterio, terror, suspenso, está claro el guiño que se hace a Alfred Hitchcock y Psicosis. De hecho, el instituto en el cual suceden los hechos de Carrie se llama Bates High School, homenajeando tal vez al personaje Norman Bates de Alfred Hitchcock. En esta película vemos a una adolescente con varios problemas, entre ellos el bullying. Le hacen mucho bullying en su escuela y de a poco ella se va dando cuenta que tiene poderes sobrenaturales o poderes psíquicos y decide en plena fiesta de graduación vengarse de todos aquellos que le han hecho daño y la han hecho sufrir. Esta película tiene unos movimientos de cámara muy interesantes, también un poco homenajeando a Hitchcock como unos traveling circundantes que después en películas como en otras películas de Brian De Palma él logra perfeccionar a cabalidad. Esta película es una película que tuvo varios remakes posteriores, me parece que dos, pero hay que decirlo, los remakes no fueron tan buenos como la película original, y yo los invito a ver esta película Carrie de 1976 con el aclamado hoy ya y con larga trayectoria director Brian De Palma. Otra película que habla acerca de la graduación y el último año escolar es una que le fascina a nuestro director Juan Herrera porque él es un amante de los musicales, y esta película es sin lugar a dudas una que marcó una época en el cine, en Chile y a nivel mundial, con la ya desaparecida Olivia Newton-John. Estamos hablando de la película Gris, que consagra ya a John Travolta, que, como les decía anteriormente, venía de grabar otro tipo de películas, y de repente nos damos cuenta que John Travolta también baila, también canta, con una cantante ya como Olivia Newton-John, que pese a la edad que tenía, representa muy bien a una estudiante en su último año de preparatoria. En esta película aparecen varias cosas interesantes de lo que es la preparatoria, como los seniors o los alumnos de cuarto medio, ¿cierto?, transcurren en su último año escolar
cómo ellos tienen rivalidades incluso con otros colegios y empiezan a aparecer algunos desafíos como el embarazo juvenil, el aborto, las drogas, las relaciones sentimentales, los amores de verano. Todo esto mezclado con la música y las canciones de Olivia Newton-John en compañía de John Travolta, hoy un clásico de kermés de colegio. En todos los colegios, en algún momento de la vida, ya sea en pre-kinder, en la enseñanza básica o en la enseñanza media, se recrea este musical que es Gris. Otra película que relata los acontecimientos de un último año de estudio, en este caso ya tal vez en la universidad, es San Elmo's Fire, o en español se llama El Último Año de Nuestras Vidas. Esta película de 1985 es dirigida por también un conocido director, que es Joel Schumacher, y presenta un reparto coral que en esos años se conocía como el Brat Pack. Emilio Esteves, Demi Moore están en esta película y retrata cómo este último año de estudio pasa por varios problemas y varias crisis existenciales. ¿Logrará su amistad sobrevivir el paso del tiempo cuando ellos se separen de sus carreras universitarias? Hay que recordar que en 1985 no teníamos ni Facebook ni WhatsApp como para armar grupos de ex compañeros, de ex alumnos. Por lo tanto, cada uno tomaba su destino, su rumbo, y las grandes amistades o conexiones que habían hecho durante sus vidas, tristemente se perdían o no había mucho contacto. Y eso es una crisis bastante real que pasa en los últimos años de colegio también, con los alumnos que están en cuarto medio, que se van a diferentes universidades, que en la graduación se ponen a llorar y dicen siempre nos vamos a ver, pero que con el paso del tiempo cada vez se va haciendo esto más difícil. San Elmo's Fire, o en español, El Último Año de Nuestras Vidas, es una gran película que ustedes también pueden ver, que tiene que ver con la temática de el finalizar los estudios, pero desde un punto de vista más adulto, en las puertas que se abren después de comenzar a estudiar. Cuando nosotros decimos "Oh Captain, my Captain", obviamente recordamos el célebre poema recitado en la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta película, que también relata el último año de estudios de unos jóvenes que están en una academia en 1959, digámoslo, una academia bastante ABC1, es decir, una academia para gente que tiene bastante poder adquisitivo, se desarrolla aquí una conexión con el profesor. Y es algo que también pasa muy a menudo, como un profesor con sus diferentes metodologías de enseñanza queda en la memoria de sus alumnos para siempre. Y en esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos, Robin Williams se toma el rol protagónico. En una de sus, digamos, tal vez pocas actuaciones serias, donde uno realmente lo saca del mundo de la comedia, de tal vez lo muy histriónico que puede llegar a ser, y se torna o se sumerge en una historia más bien dramática, donde él, como profesor de literatura, les enseña lo que es la poesía a sus alumnos y también un misterio acerca de cuál era la primera sociedad de los poetas muertos que se juntaban en una cueva cerca de esta academia. Los alumnos logran encontrar esta cueva y deciden reinstaurar la Sociedad de los Poetas Muertos, en la que principalmente ellos van buscando cuáles son las cosas que realmente aman en su vida, con una sociedad que realmente a través de los padres les obliga principalmente a tener que estudiar cosas tradicionales o lisa y llanamente lo que sus padres quieren. La película termina, no les voy a decir el spoiler final de cómo termina esta película si es que no la han visto, pero suceden cosas dramáticas al final de la película y lamentablemente la academia decide cortar por el hilo más delgado y sacar al profesor de esta institución y despedirlo
por la presión de los padres. La escena memorable es que al final de la película, cuando el profesor se está yendo, cada uno de sus estudiantes se para arriba de la silla en señal de despedida y le comienza a recitar el maravilloso poema del cual hablamos en un comienzo. La frase carpe diem también es una cosa que pasó a la cultura popular de nuestra generación. Es decir, obviamente vivir la vida como si fuera el último día. La Sociedad de los Poetas Muertos es una película que ha envejecido muy, muy bien. Yo creo que la siguen pasando en los colegios hasta el día de hoy como una película de reflexión, como una película para analizar por los estudiantes, porque les muestra que pese a las presiones que ellos pueden tener desde el mundo exterior, lo más importante es que ellos puedan buscar lo que les hace feliz en su corazón. Y como último, estimados amigos, la última película que queremos hablar es una película romántica, media rosa, un poco musical, pero que también ha envejecido bastante bien, que es una adaptación moderna de La fierecilla domada de Shakespeare, que se llama 10 cosas que odio sobre ti. En esta película tenemos a una novata o apareciendo en el cine, Julia Starr, también a un jovencísimo Heath Ledger, que lo conocemos ya por sus icónicos y tal vez su último papel más importante, que fue el Guasón en Batman, y también un Joseph Gordon-Levitt, que es un actor que también ha tenido una muy interesante carrera, que también vimos en Batman, como Robin, como reemplazante de Batman. Pero en esta película, que es una adaptación de Shakespeare, tenemos a dos hermanas, una hermana mayor que es un poco arisca o no tan fácil trato con la sociedad, y una hermana menor que por sobre todas las cosas quiere tener su primera relación amorosa, quiere pololear con alguien. Pero las reglas de la familia eran que si la hermana mayor no pololeaba, la hermana menor no podía pololear. Así que, ¿qué hace esta hermana menor con su pretendiente? Es contratar a alguien para que busque enamorar a su hermana mayor. Y ahí aparece Heath Ledger en un papel como de rebelde, rock and rollero, que está por fuera de las normas convencionales de la sociedad. Hay una escena muy famosa de esta película que se produce en las gradas de un estadio de fútbol, donde se produce una de las canciones de la película. Esta película es muy interesante porque nos muestra también el tema de las relaciones amorosas en la época escolar. Cómo finalizan estas relaciones que en ese entonces parecen ser las relaciones más importantes del mundo, pero que debido a la distancia o por cómo se van abriendo caminos, quedan simplemente en un lindo recuerdo. Heath Ledger invita a la fiesta de graduación a Julia Stiles, y bueno, no les voy a contar cómo termina el drama, pero descubre que la estaban engañando, pasan las cosas típicas de una comedia amorosa, y es una película muy interesante y muy entretenida de ver. Esta película, una de las particularidades que tuvo es que surgió en el apogeo del MTV, y las canciones que tenían esta película se repitieron mucho, pero mucho, mucho en la cadena televisiva de videos musicales, lo que hizo que la película fuera también una película muy vista. 10 cosas que odio sobre ti es nuestra última película que hoy queríamos mostrarles acerca de las películas que tienen que ver con graduación y finalización de los estudios. Aprovecho también, ya que estamos en esta situación, de mandar un abrazo a todos los que estudiaron conmigo hace ya harto tiempo atrás en el Colegio San Vicente de Paul de Playa Ancha. Un abrazo a todos, así que nos vemos en algún momento. Así que eso, Víctor, no sé si tienes algo que decir al respecto.
Bueno, seguimos entonces, dejamos atrás el cine, vamos a ir con el cortometraje que corresponde en este horario, vamos a ir con el corto, un corto bien interesante, mírenlo con harta atención, se llama Soledad, es un corto animado y aquí está. Ahí estábamos viendo este corto que se llama Soledad, un corto diferente, un corto que no habla de algo tan cotidiano como es la soledad, ¿cierto? ¿Cómo se siente solo? ¿Quién se siente solo? Puede estar muy acompañado, rodeado de mucha gente, e igual se puede sentir solo, y eso es lo que da un poco a entender este corto. Rodolfo, ¿qué te pareció a ti? Víctor, súper interesante el corto que trajiste en esta ocasión al programa. Me parece muy adecuado el tema de la soledad, pero algo que más me fascina de este tipo de cortos es cuando se empieza a mostrar la rutina y cada vez se va acortando más la toma. No tengo idea cómo se llama en el cine esa forma de hacer el montaje en el que cada vez se va acelerando más el cambio de toma para mostrar lo rutinario de una vida. Pero ese es un recurso que lo he visto en películas y en este caso en este corto muy bien logrado. Algo interesante de este corto, Víctor, tiene que ver con que precisamente la soledad no es que se viva completamente solo. A veces nosotros estamos en soledad en presencia de otros. Lo que me llama la atención de la chica es que siempre anda con sus audífonos. Y efectivamente los audífonos son una manera de
abstraernos de la realidad y de mantenernos solitarios tal vez en nuestros pensamientos, que tampoco es malo. Una cosa interesante del corto es que se va cambiando la percepción de la soledad en la medida de que avanza el corto. Cuando la niña, cierto, abre este libro y dice que el principal peligro o algo así de la soledad es estar solo. Pero después se va dando cuenta de que la soledad tiene sus beneficios. Es un momento vital para poder reflexionar, para poder meditar, para poder encontrarse con las ideas que uno o con sus pensamientos. Al final del corto, ella, cierto, en una escena media onírica, ella, yo así lo entendí yo, abraza su soledad, la acepta, y con eso acepta también a toda la sociedad, porque desde mi perspectiva, ella entiende que la soledad es parte de ella, pero que también va a necesitar en algún momento estar con otras personas y respetar también la soledad de otros. Tal vez, Víctor, tú tienes una visión totalmente contraria del corto a la que tengo yo, pero de eso se tratan estos cortos, Víctor, que son medios abiertos, que nos brindan ciertos mensajes personales. Y yo creo que es un muy buen corto, Víctor, el que pudimos ver hoy en 24 cuadros por segundo. Y nos encontramos con Raúl Toledo, encargado de Cine Sol Quilpué. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes aquí, como todas las semanas, compartiendo con todos ustedes. Así que empecemos. Oye, antes de empezar a grabar, Raúl nos estaba contando las promociones que vienen, cómo el cine va a abordar las vacaciones, así que yo no quiero adelantarme a nada. Raúl, cuéntanos cómo se vienen las promociones ahora que empieza el verano, ahora que los niños pronto van a terminar las jornadas escolares, empiezan las vacaciones. Cuéntanos de eso, Raúl. Mira, no te puedo adelantar mucho, pero sí les voy a... Bueno, algunos detalles más que nada. Bueno, primero que todo, ya se va a venir para todos los fanáticos del Gato con Botas, un panorama perfecto para ya terminar el ciclo escolar. Y lo otro, que ya va a llegar, está la preventa, y ya está llegando Pantera Negra 2 Wakanda Forever, que está todo el mundo expectante a ver esta película, así que invitados todos. Oye, Raúl, y ya entiendo que es cierto, vienen llegando películas importantes como estrenos, que me imagino vienen con algunas restricciones, ¿cierto? Pero hay otras películas que las productoras le levantaron las restricciones en cuanto a poder hacer promociones. ¿Qué tipo de promociones tienes qué tipo de promociones tienen en Cine Sol para este tipo de películas? Mira, como siempre, los días martes y miércoles son los días favoritos de la gente. ¿Por qué? Porque está el 2x1, dos personas por 4.000 pesos, a excepción de los estrenos, ¿ya? Así que para agronizar el bolsillo, así que a prepararse. Es importante recalcar esto, 2x1 a 4.000 pesos, o sea, cada persona por 2.000 pesos puede disfrutar de una película que no esté en restricción, que generalmente las productoras a los estrenos le colocan 2 semanas de restricción para promociones, y no solamente en este cine, sino en todos los cines a nivel nacional, o me atrevería a decir a nivel mundial. Raúl, también hay otras cosas, además de cine, que están incorporando ahora en Cine Sol Quilpué. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, acabo de hace pocas semanas inaugurar en la sala multiespacio, que es la sala 1, y precisamente inauguramos con Manos de Moscas, que fue todo un éxito, y por debido al éxito se va a actuar de nuevo todos los actores de esta maravillosa obra de teatro, que va a ser el 19 de noviembre. Así que todo expectante, todo esperando. A todo esto está la entrada 10.000 pesos, así que está en la boletería de Cine Sol Quilpué y también en nuestro sitio web www.cinesol.cl. Eso es interesante. En Cine Sol Quilpué adaptaron, ¿cierto? Hicieron las adaptaciones necesarias en la sala 1 para poder pasar obras de teatro. Es decir, ya además de las funciones clásicas de cine proyectado, nosotros vamos a poder disfrutar también de diferentes obras de teatro. En este caso, en cartelera, ¿cómo se llama la obra? Mano de Monja. Oye, ¿y una sinopsis de qué se trata esta obra? No les puedo adelantar mucho, pero es más que nada
todo lo que es el convento de las novicias, pero con un toque humorístico. No puedo contarle nada más, solamente les pido que compren sus boletos y de verdad que se van a divertir mucho. Yo ya la vi, por eso no les puedo contar mucho. Ok, Raúl. Oye, interesante, estas entradas cuestan 10,000 pesos. ¿Y las funciones a qué horas son? A las 20 horas, única función, 20 horas. Entonces, la próxima función de Mano de Monja se llama, ¿cierto? Mano de Monja es el 19 de noviembre a las 20 horas. Pueden comprar las entradas en la boletería o a través de la página web que también ahora tiene carrito de compra para que ustedes puedan, desde la comodidad de su hogar, comprar las entradas, imprimirlas y pasar directamente a disfrutar. ¿Este carrito de compra también aplica para la cartelera de cine? Por supuesto que sí, todas las películas pueden comprarlas a través de la página web, todas las películas, incluyendo también las obras de teatro. ¿Qué mejor? ¿Ya? Así que ya saben el panorama para lo que queda de este año. Cine Sol Quilpué es el lugar donde ustedes van a poder disfrutar de las películas, de las promociones y también ahora de las obras de teatro. ¿Algo más que comentar a los telespectadores? Como te digo, no puedo adelantar muchas cosas, ya le hablé demasiado incluso, pero expectante que ya se viene un nuevo anuncio, así que ojo. Muchas gracias, Raúl, por tenernos acá, por abrirnos la oportunidad de poder compartir con todos en sus casas. Ya saben, les repito nuevamente, Cine Sol, Molde Quilpué, abierto de lunes a domingo. Así que ya saben que ustedes pueden venir y disfrutar del buen cine en la Ciudad del Sol. Ya estamos saludando a Raúl Toledo Vargas, quien está con nosotros como cada semana para contarnos qué novedades tiene la cartelera. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido nuevamente. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Aquí todo pasando aquí en Cine Sol Quilpué a través de 24 cuadros por segundo, como toda la semana, actualizando a toda la gente para la cartelera y los próximos eventos que se vienen. Esta semana la cartelera estuvo bastante mezquina, un solo estreno. Sí, es un estreno, pero es el estreno, Víctor, el estreno. ¿Tú dices por lo largo de la película? ¿Ah? ¿Tú hablas de que es el estreno por lo largo de la película? Sí. No, el estreno, porque la película que te voy a nombrar está pero increíble, así que comencemos, Víctor, cuando tú quieras. Tú, adelante, tú tienes la palabra. Ya, Víctor. Tengo una alfombra roja tremenda por mí, porque esta es una de mis películas favoritas. Bueno, todo el mundo ya sabe que yo soy fanático de Marvel, así que empezamos con Pantera Negra, Wakanda Forever, la secuela de Pantera Negra, esta película del universo cinematográfico de Marvel que está, pero una gran promesa, que está, bueno, de hecho, Víctor, esta película, ya antes de su estreno, ya tenía buenas críticas. El número uno en críticas, ¿ya? Como ustedes saben, ya como nombré anteriormente, es la secuela de Pantera Negra, que ahora se llama Wakanda Forever, que trata los acontecimientos después de la Avengers, que fue la última película que estrenó, y bueno, la gran diferencia es que ahora ya no está Pantera Negra, el actor de Chadwick Boseman, que lamentablemente a sus 42 años los dejó este mundo, y a través de esta película, mira, no te voy a contar mucho la película porque yo la vi y es muy emotiva. La gente va a estar, va a ver, hay pelea, hay acción, hay de todo, pero hay emotividad. Esta película, yo cuento que a mi parecer, saliéndome del fanatismo, es una producción muy bien hecha, Víctor, los efectos especiales son pero maravillosos. Y aparte, el gran protagonismo se va a llevar la hermana de Pantera Negra, ¿ya? Que ella va a tener como la misión de dejar bien a su hermano. Así que yo le recomiendo a toda la gente, sobre todo a los fanáticos, que vengan a ver Pantera Negra 2, Wakanda por él. Bueno, ¿qué podemos decir de Wakanda también? Yo decía por lo largo, porque la película dura 161 minutos, o sea, casi tres horas. Pero no importa, porque a la gente eso no le importa, Víctor, porque la película
aunque dure 4 horas, la película es maravillosa, muy buena. Es dirigida por Roger Cogley, y quien estrena su cuarta película. Él, y además se ha referido a lo que es Wakanda, porque él dijo que la idea de Wakanda por siempre es que Wakanda significa es el reino humano. Wakanda es el reino humano más antiguo. Eso es lo que contó el director sobre la película y sobre el título de esta. Y que será el último reino humano. O sea, para el universo que tú estabas hablando de la película. Y dice que va a estar allí y que no es que se escatimaron recursos para que saliera todo hacia como él quería. Y hay que reconocer, dijo que en esa película hay que reconocer el pasado que se precipita para que haya un futuro. O sea, trata de juntar dos tiempos en realidad en uno. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que le gusta la película, que van a ir a ver la película, que van a disfrutarla, a pesar de la extensión, digo yo. Y es la película que está en estos días como más taquillera, va a estar más taquillera. Taquillera. Ahora, muy criticada, como dije anteriormente, aparte de taquillera, que eso lo va a tener automáticamente, pero las críticas antes del estreno, como te había dicho anteriormente, son muy, muy, muy buenas. Y aparte, sin contar las tremendas actrices que va a tomar el poder de Pantera Negra, ahora versión femenina, es para mí, pero un papel pero extraordinario. Así que uno de sus mejores protagónicos, y si es que no es el protagónico más importante que ha tenido él. Así que de verdad, yo de verdad lo recomiendo. Y yo lo digo como fanático, yo recomiendo verla. Ah, y quiero dejar algo claro, Víctor. Normalmente las películas de Marvel siempre van a tener escenas post-crédito después de los créditos finales. Pero en esta ocasión, la película no tiene escenas finales en las post-crédito. O sea, cuando termine toda los post-créditos, no va a haber escenas para que la gente no se quede esperando. Así que usted termina. Hay escenas después de que termina la película, pero en los créditos finales no hay absolutamente nada para que la gente pueda irse a su casa tranquilamente y sin esperar. De repente hay películas que tienen post-créditos y uno tiene que esperar como 10 minutos antes que salga la escena, y la escena de repente dura 15 segundos. Pero vale la pena, porque no es lo mismo que cuando pasó con la película Top, Amor y Trueno, que en las escenas finales, pues, es una escena muy final, muy buena, porque muestra como la antesala de otras películas, y bueno, todos los fanáticos saben ya que es lo que espera, pero para que sepan que escenas finales no hay post-créditos, para que la gente esté al tanto. Bueno, te falta decir que la película está protagonizada por la de Titia Wright, por Angela Bassett, que lo habíamos comentado la otra vez, y por Winston Duke, que son los protagonistas principales de esta película, y que es dirigida ya, como dijimos, por Ryan Coogler, y que va a concitar la atención durante varias semanas, porque no, esta no es una película que viene y pasa, sino que es una película que se queda, porque los fanáticos como tú van 2 o 3 veces a verla. Sí, lo entiendo perfectamente, entendemos todos los fanáticos marvelíticos, lo entendemos perfectamente entre nosotros. Bueno, y esa es la única película de estreno esta semana, porque las demás se mantienen. Por eso digo, la única, pero la película, Víctor, así que... estos días ya ha ido mucha gente a verla. Por ejemplo, si te recuerdas el jueves, ¿qué pasó el jueves? ¿Fue mucha gente el estreno o no? No, si fue gente en estreno, fue mucha gente, incluso invadiéndonos de preguntas, como siempre, atendiendo a la gente a 15 pesos que fue, pero fue muy, muy, muy revolucionario todo. Ah, qué bueno. Oye, y siguen pegadas las películas de terror, pues, llamaron Anticristo, La Luz del Diablo y Sonríe. Sí, pues siguen esas películas que, como te dije, el terror no se ha ido, vino para quedarse, así que esperando ya nuevo estreno, hay películas que se vienen. Bueno, voy a aprovechar de contarle a la gente que ya queda, ya, bueno, aquí el tiempo, Víctor, pasa como al segundo, así que todo esperando, no sé si ustedes ven el cartel que tengo acá atrás mío, sí, así que Avatar, Camino del Agua, que ya va a llegar 15 de diciembre, pronto vamos a ver novedades con eso, pero no les puedo adelantar nada por ahora, así que te va a quedar con la compucha. A ver, no, tú no adelantas nada, pero ¿te parece que hagamos, antes de que comentes lo que está aún en cartelera, hagamos un anticipo con Avatar, veamos las imágenes? Por supuesto, vamos a ver un pequeño pincelazo, de Avatar. Y salió un segundo tráiler de Avatar 2, que tienes que verlo, Víctor. Mira, bueno, ahí tenemos una pequeña adelantita. Bueno, ahí está apareciendo Avatar 2, El Camino del Agua, y un anticipo para el 15 de diciembre, para que la gente empiece a juntar ganas.
Supongo que ya van a poner rápidamente la preventa en los cines para que la gente... Eso se lo vamos a confirmar mediante los días. Los próximos días se lo vamos a confirmar a través de 24 cuadros por segundo, por supuesto, ahora de Cines al Quilpue. Así que, y yo mismo les voy a estar informando también como todas las semanas. Bueno, ahí estábamos viendo entonces algo de lo que se viene con Avatar 2, un anticipo que nos entrega Raúl. Bueno, vamos a la cartelera que aún está. Hablábamos del terror. ¿Lo quieres repasar de nuevo? Por ejemplo, llamar a Anticristo. Ya, mi querido Víctor, vamos a repasar. La luz del diablo, sigue la luz del diablo, el llamado del anticristo, y queda Smile también. Esas tres películas de terror que están posicionándose ahí, la gente a favor. Pero las películas, y esas tres películas han estado peleándose codo a codo, ¿cuál es la película que está viendo esa? Así que... vamos con la luz del diablo. Vamos con la luz del diablo, la última de las tres que se estrenó. Sí, pues la última de la película de esta... monja inexperta que fue engañada para ver un tipo de exorcismo que están, porque hay personas que están enseñando a hacer exorcismo y ella está como una especie de experimento. Pero, es la hermana Ann. La hermana Ann, justamente. Así que ahí les va a dar una gran sorpresa. No les voy a adelantar a los que todavía no han visto esta película, no les voy a adelantar, pero ella va a dar una gran, gran sorpresa. Así que yo los quiero invitar a todos a ver La luz del diablo, así no se olviden. Pues pero tenemos que decir que, o sea, hay que ser consecuente con lo que comentamos. La película no es tan aterradora como pensamos antes del estreno. Pero sí, yo he visto gente aterrorizada. Pero la gente que le gusta el terror no va a salir disconforme, le va a gustar. Así que, ¿qué parece? Le gustó sí, le encantó la película. Yo he visto gente, oye, no, qué sé yo. Así que, todo ver la reacción y las caras de las personas después de la película cuando salen de sus salas. Así que esa está como pegada. El llamado del anticristo, ¿qué te ha parecido? El llamado del anticristo es un atractivo porque aquí, yo siempre lo he dicho, el terror con el terror y mezclado con hechos reales es una mezcla, es como mezclar mantequilla con tostada, Víctor. Te lo digo sinceramente. Esta película de demonios que han invadido la casa, porque esto ha basado en la vida de personas que hacían exorcismo en las casas. ¿Ya? Y la gente ya saber que ya eso ha pasado en hechos reales le hace mucho más intensivo en la película y la gente, la respuesta de la gente es maravillosa. Bueno, ya lo comentamos también que esta película australiana le ha ido muy bien a nivel mundial con esta película. De hecho, lleva varias semanas en cartelera y es dirigida por Chris Sam y es de un hombre que hace exorcismo y los hace junto a su sobrino. Exactamente. Así que esta sí que es una película que aterra. Según todos, esta es más terrorífica de todas las películas que están en cartelera de terror. Así que vayan a verla, esta La luz del diablo, una película australiana que lo interesante es que el cine australiano tiene otros códigos, diferente a Hollywood. Entonces, totalmente. El hecho de entregar escenas que son diferentes a lo que estamos acostumbrados, ya el público se va dando cuenta que es distinta. ¿Qué más sigue? Tenemos Sonríe, decías tú, que sigue aún, pero por largo tiempo. Esta película que está, el terror psicológico aquí, Víctor, más que el terror de monstruos, por decirlo de alguna manera, el terror psicológico que se apodera acá de esta. Esta película, quiero mencionar, Víctor, aprovechando que estamos mencionándola, que este para mayores de 14 con carne a mano, Víctor, las escenas son muy fuertes de esta película. Por lo tanto... La persona que viene a comprar su boleto y se le nota que no tiene la edad que pide, se le va a pedir el carnet. Al llegar a negarse, lamentablemente no se le va a poder vender la entrada. Así de extremadamente terrorífica esta película. Bueno, ahí esta película tiene que ver con un suceso bastante extraño que ocurre en un lugar especial con una paciente y ahí comienza a desarrollarse toda esta historia que dirigió Peter Parker Fine y que también no es tan narradora, pero sí entretenida la película. O sea, estamos hablando de películas de terror, pero ya en la línea de la media hacia arriba. Exactamente. Sí, buena película. Y me llama la atención que aún siga Lilo Cocodrilo. Eso sí que me llama mucho la atención. Yo hasta yo he estado muy sorprendido. Bueno, me gustan las películas de musicales, pero aquí Lilo Cocodrilo ha sido una sorpresa tremenda. Yo creo que siempre yo he dicho de que las películas
cuando mezclan con cantantes y cuando interpretan la voz del personaje y encima cantan, yo creo que es un ingrediente secreto para una película que sea muy buena. ¿Ya? Bueno, yo había explicado anteriormente en otra semana, es un cocodrilo que fue abandonado y que lo envuelven en el ático, y su principal motivo es estar en la tina de las casas, y lo encuentra este niño que se encariña con él, lo forma parte de la familia, pero ahí ocurre en un momento un proceso muy, muy que lo quieren adueñar, quiero quedarme con él, que tú, y así que yo les recomiendo totalmente, porque aparte da una gran enseñanza, el verdadero valor de la amistad, Víctor. Pero eso no te puedo contar mucho porque tienen que ir a ver la película Cocodrilo. Aparte, como mencionaba, el cantante que es Shawn Mendes, te le da vida a la voz del Cocodrilo, y aparte canta un tema en la película que le hace muy, 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 muy atractivo esta producción. Bueno, esta película es dirigida por Josh Gordon y por Bill Speck, y además tiene el atractivo de los actores que interpretan a los personajes. O sea, ya te contaba la semana pasada que está Constance Wu, y ya te dije que estaba en los asiáticos Crazy Asian Rich, ¿se acordáis? Los asiáticos ricos, y por Javier Bardem. Además, es una película que no obliga al público a estar así tenso o estar muy concentrado para seguir la trama. Aquí una película que de repente por momentos enternece, por momentos da risa, por momentos te relaja. O sea, es una película como para ver en familia, distinta a todas, y lo van a pasar bien. O sea, son esas películas que uno va, y aparte como la disfruta y estamos ok. Y aparte, como digo, Víctor, dejo una gran enseñanza, y esto es lo que me gusta de las películas, siempre enseñando a la gente para construir un mundo mejor. Así que, Víctor, sigamos ahora con la película para los más fanáticos del anime. Está One Piece, una serie muy famosa, bueno, y que tiene como ya, bueno, de recetas películas, y esta es una más, pero es una película que encanta, la gente viene hasta disfrazado, con sus ojos pintados, es una verdadera locura, One Piece aquí en Cine Sol Kill, pues. Así que los invitamos a ver a los fanáticos del anime, todos bienvenidos. Es una película japonesa. Exactamente. Una película japonesa dirigida por Goro Taniguchi. Tú que eres fanático y sabes todo eso, Goro Taniguchi, es del año 2022, una película reciente. Bueno, y que a la crítica en todo el mundo la han aplaudido por lo que ha pasado. Que podemos decir que es una película que sorprende por lo profunda en algunos casos, por lo entretenida, por lo emocional que es, y hasta no solamente para los fanáticos como Raúl, sino que para todo el mundo que quiere pasarlo bien en el cine. Siempre fanático, voy a tener la palabra en mi polera, fanatísima. Fanático. Antes de concluir, Raúl, hay dos obras de teatro que me contaste que va a haber el día 19. Ah, por supuesto, Víctor, qué bueno, yo tenía en la punta de la lengua, pero me adelantaste. Bueno, se vienen dos obras, una obra que es musical y una obra de teatro, también musical, pero más obra de teatro. Primero comenzamos por lo más pequeñito, es el musical de la película Encanto. Esta película de Disney, que está el show en vivo, así con todos sus personajes, para lo más pequeñito, y alguna función acá que fue un exitazo, así que van a volver a repetirlo aquí este sábado 19 de noviembre, a partir de las 17 horas, pero se le va a confirmar la hora en las redes sociales. Y después continuamos con Mano de Monja, esta obra de teatro, que también tuvo un llenado éxito. La gente está invitada a comprar su boleto, está a 10.000 pesos la entrada, así que todos invitados para esta obra que está el 19 de noviembre a las 20 horas. Hay dos obras, aparte de cine, hay dos obras de teatro que la gente puede ir a ver para que disfrute. Y la otra dimensión de las salas de cine, que también se utilizan ahora. Vamos a mostrar la otra cara, en vivo y en directo, ver personas actuando, y eso es la magia de Cine Sol Kill, pues. Bien, pues, Raúl. Completo tu informe sobre la cartelera, esperamos que te esté muy bien. Muchas esta gracias. Semana, que te vaya bien, y nos vemos en 7 días más para seguir hablando de cine, ¿te parece? Por supuesto, Beto, como toda la semana aquí, con toda la alegría del mundo, recibiendo a toda la gente, y lo esperamos, te espero, Víctor, en 7 días más. Ya, pues ahí vamos a estar. Que estés muy bien, Raúl, hasta la próxima. Bien, muchas, que estén bien, chao.
Bien, ya dejamos a Raúl Toledo Vargas, nos despedimos de él y ahora nos despedimos de ustedes también en las redes sociales. Síganos en redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en todas las redes para que usted nos busque con los capítulos completos o separados también por temática. Así que tienen dos alternativas, pero un solo programa. Que les vaya muy bien y hasta la próxima. Gracias.